85 razones para ser politécnico. ¡85 años! ¿Cómo recordar que mis padres me pusieron de nombre Leopoldo? Porque nací exactamente el día en que el presidente de México de hace 85 años, Lázaro Cárdenas, en el cuadrilátero del casco de Santo Tomás, inaugurara el Instituto Politécnico Nacional. Desde niño y jovencito siempre quise ser partícipe de esta institución. ¡Y lo logré! ¡Lo logré! Y no solo como estudiante, sino también como testigo de grandes logros que ha realizado esta institución. Por ejemplo, el mundo ya estaba harto de ver la televisión en blanco y negro. Y un ingeniero egresado del Politécnico fue el que le puso color a ese maravilloso invento que era la atracción para millones, millones de familias en todo el mundo. Y no solo eso, podría decir muchos objetivos y logros más. Por eso hoy brindo por mi alma mater, que ha podido con crisis, temblores, paros, huelgas, el H1N1 y ahora este pícaro coronavirus que no va a poder con nosotros. Salud. Y nunca me cansaré de gritar el vuelo. ¡Vuelum! ¡Vuelum! ¡Gloria a la cachi-cachi porra! ¡A la cachi-cachi porra! ¡Pim-pom porra! ¡Pim-pom porra! ¡Politécnico! ¡Gloria! Y tampoco me cansaré de bailar el mambo. A mí se me hace, queridos alumnos, que ustedes se han de preguntar, ¿cómo es posible que este viejito de 85 años tenga tanta fuerza y tanta vitalidad para gritar y bailar el mambo? Pues es porque también me estoy tomando el factor de transferencia que han inventado los científicos del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues me voy y los dejo que se diviertan con esta comedia
que está adornada de muchas parodias, momentos, situaciones, circunstancias que siempre hemos vivido todos los que hemos sido estudiantes. ¡Oh! Y me voy porque voy a entrenar, porque el próximo año sí gano la carrera 11K. ¡Buenos días! ¡Dije buenos días! A ver, por favor, prendan sus cámaras para vernos. ¡Ah, gracias, gracias! Sí, así está mejor. ¡Ups! ¿Son solamente un alumno conectado? Bueno, pues todavía me falta tiempo para mi curso. ¡Buenos días, joven! Yo soy su instructor en línea, maestro Luis Virrey, y voy a estar impartiendo la materia de Matemáticas 1 y también su curso de inducción al Instituto Politécnico Nacional. ¿Ah? ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos! Recuerdo cuando pisé por primera vez una escuela del IPN. Un grupo de alumnos llamados monitores te daban el tour por todas las áreas de la escuela, te explicaban los servicios que otorgaba cada departamento, jefatura, la dirección, dónde estaba la cafetería, los baños, ¡ay, las canchas! ¡Ah, que por cierto! Siempre te encontrabas ahí a las parejitas acostaditos, convirtiéndose en seres amorfos, con cuatro pies, cuatro manos y dos cabezas. Ay, se ponían unas desgreñadas. Y ya que se paraban, a sacudirse todo el pasto seco, que se acomodaban la ropa, los cabellos y hasta los pelos. Ay. No, y así, como si nada al salón, como si no hubiera pasado nada y nadie los hubiera visto. No, antes los folders, los trabajos los pedían en folder de costilla, ¿eh? Ahora lo único que tienen en las costillas son tatuajes. Uy, y los guaraches de la esquina que también los preparaban con pechuga, con chorizo. Si estás sentado, ¿verdad? Porque la clase va a ser larga. ¿Qué pasó, profe? Apenas lo conozco y ya me tira a matar. No se preocupe si es larga, le doy el tiempo que quiera, porque es muy interesante lo que usted me está platicando. No, no, claro, claro que es interesante e importante, mi querido. Y perdóname. Yo aquí platicando mis nostalgias y ni siquiera te he preguntado tu nombre. Francisco, profe. Me llamo Francisco. Y la verdad, pues lo que me está comentando me deja impresionado que todavía lo recuerde. No, y te voy a impresionar aún más porque, mira, recuerdo el primer día antes de llegar al plantel. A unas cuadras de la casa donde vivía, tomaba el micro que me dejaba en la escuela. ¡Súbale, súbale! ¡Zapatando por edificios! ¡Por la Willy Maciú! ¡Pasa por Casco de Santo Tomás! ¡Upixa! ¡Esime! ¡Eche! ¡Se regresa desde Boca 1 y pasa por Palo Alto! ¡Palo Alto! ¡Es mi falta, becha! ¡Ah, chale! ¡Siempre me equivoco con esa, carnal! ¡Súbale, súbale! ¡Se va, se va! ¡Súbale, por favor, con pasaje en mano, por favor! ¡Pasaje exacto, joven, porque el chofer no trae cambio, eh! ¡Y recórrase bien, recórrase bien! ¡Ay, sí, ¡Zacatenco por edificio! ¡Súbale! ¿Se va por edificios? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo que por los edificios? Pues vamos por la calle como todo microbús normal.
¡Ah, chale! Pues creo que nos vamos por los edificios. ¡Súbale! Es más, mira, agarramos por toda la ruta del Politécnico. Te dejamos en Pino Suárez, viendo al Zócalo. Nah, ¿qué? Mejor me voy por la de atrás. A ver, pásele, pásele, recórranse así, por favor, porque el pasillo es para doble fila, es para doble fila. A ver, allá la banca que es para 6 gentes es para 12, carnal. Recórrete, por favor, ¿sí? A ver, recorriendo, por favor. Señorita, pásele usted aquí, mire, aquí siéntese aquí, aquí nada más. Eso, no me tape el espejito, porque para ver las piernas, perdón, para ver el que me pase en el pasaje, ¿eh? Eso pase, muy bien. Permiso, permisito, 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 permisito. Permiso. ¡Súbale, súbale! ¡Se va, se va! Si le gusta el joven, la neta, ¿eh? Ya ve que me anda diciendo de cosas. Claro. ¡Póngase al tiro, carnal! Si no, subo a mis valedores, los vendedores de dulces que no vienen ni caducados, ni maltratados, ni manoseados, y lo único que piden es que no lo compres en la tienda a precio de hasta 15 varos, ¿eh? ¡Y te lo dan a 2x10! ¡2x10! ¡Llévalo a 2x10! No lo dejes con la mano estirada, carnal, porque viene saliendo del reino y ya se laza. ¡Ya se laza! Además vienen calados, va calado, va garantizado. ¡Ah! ¡Chale! ¡No, ya me quiero ir! ¡Súbale, súbale! ¡Súbale! 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 ¡Súbale, chao! A ver, joven, sí, va a dar un... ¡Ayúdeme con los huevos! Entonces aquí nomás a palo alto. Otra que trae la mente, quién sabe dónde. Es mi palta, señorito. Mi palta y son 8 pesos. ¿8 pesos? Uh-huh. No, hombre, tú sí siempre me cobran 7.50. Son unos rateros. No se dejen, jóvenes. ¡Osh! Los voy a acusar con Barranda y con la señorita Laura para que les den puro carrito sanguchero. Y los voy a acusar con servicios sociales. Es más, si tienen suegra, les la voy a buscar y le voy a decir que son unos cochinotes libidinosos con la señorita. Ya, pásele, señorito. Yo le invito el pasaje, ya, pásele. Tenga. Cortesía de la casa, ¿eh? Exacto. ¿Va, carnal? O que si no, fíjeme cómo se pone. ¿Qué si no? Oh. Ay, cuidado con mis huevos. Ay, señora, ya. Ay, cuidado con mis huevos. Oiga, ¿en esa bolsita trae huevos? No, cabrón. Alfileres. Vale, vamos, carnal, vamos. ¡Échale, échale! ¡Vámonos! ¡Súbale! ¡Se va, se va! ¡Apúrale, que tengo el plan! Nos estamos salvando del microbús. ¿Sabe una cosa, profe? Al menos estas generaciones nos estamos salvando del microbús. Imagínese andar con esas pachangas en el transporte público, con plena pandemia. Ahorita, para ir a clases presenciales, tendría que gastar en transporte por aplicación, gel, toallitas, desinfectantes, cambiar cubrebocas mínimo cada 2 días. Mejor es aguantar a que todos estemos vacunados y seguir invernando en casa. Sí, sí, porque así no van a tener pretextos como: ¡ah, no! Es que no tuvimos tiempo para estudiar, profe. Hoy no pasaba la micro y no llegué a su clase. ¿Me recibe mi trabajo aunque sea? Ah, no, bueno. O sea, luego sí pasaba, profe. A mí me pasó que estudié 3 días antes, pero casi todo el día y noche. Unas desveladotas, profe, examen de trigonometría, que si la tangente y el coseno, que si el ángulo, la fórmula y la tangente,
con tanta gente y el coseno que parece un seno. Y no me dejaron entrar al examen por 6 minutos 37 segundos y todo eso porque... Ya sé, no me digas. Fue porque... ¡Ay! Se le ponchó la llanta a la micro y el metro pues iba bien lleno, ¿verdad, compañeros? Que porque un joven de la vocacional se aventó a las vías, quería suicidarse por culpa de tanta presión en los exámenes que metían sus maestros crueles y despiadados. Ay, si no me creen, segurito en la noche va a salir la noticia en el noticiero, profe. La otra de... Ay, se me rompió un tacón y me duele el tobillo, profe. No, digo, de plano hubo uno bien descarado que me salió con esta historia que... No, pues yo no tuve la culpa, profe. Había mucho tráfico ahí sobre Tlalpan y nada de camiones, todos llenos, y se me fue el tiempo platicando con una amiga que trabajaba por ahí, profesor. O sea, sí, o sea, la verdad, pues en ocasiones sí exageramos. Pero es que también algunos profesores se desquitan con uno, como si no tuvieran vida social. Quieren que uno se despierte y se duerma estudiando, solo estudiando todo el día. Que te aprendas fórmulas de memoria, cuando lo importante no es que las sepas de memoria, sino que sepas cuándo y cómo aplicarla. Y algunos profesores les gusta desquitarse en los exámenes. Un profesor de deportes en la SECU nos aplicó un examen con preguntas de álgebra. Y según él, que para que tengamos noción de las medidas de las canchas de voleibol. No existen malas escuelas. Existen malos estudiantes. O sea, lo importante de ser estudiante es estar consciente que lo básico para estudiar y prepararte para un examen. O sea, lo básico es autoevaluarte. Realizar trampas y pensar que vas a pasar el examen copiando es engañarte a ti mismo. O sea, no, los exámenes para que veas en mis tiempos, ahí sí estaban más pelones. Sí le creo, profe. Es más, se le nota. Es con todo respeto, profe. O sea, si tengo poco pelo es porque antes sí usábamos las neuronas, el cerebro por tanto uso se va quemando las conexiones, Y no, o sea, y no que ahora los jóvenes quieren que todo se resuelva con su cuadrito ese, con su celular. No, que si tengo el Xperia de 30,000+ megapíxeles y ahora que si traes un iPhone, que ya te pueden secuestrar y no sé qué. O sea, o el nuevo es el, ¿qué? Motorola P2 AC2 o no sé qué. O sea, ya, paren de contar tu celular. Al tiempo que vamos, en un año les voy a estar haciendo exámenes a Siri, a Alexa. O sea, ya, paren de contar tu celular, por favor. Y la verdad, Francisco, es que muchas cosas no cambian ni cambiarán. Ya me hiciste enojar, Francisco. O sea que, por favor, muchas cosas no cambian ni cambiarán. Es como si fueran esos típicos estudiantes de la época que se juntaban en el típico rinconcito ahí en su grupito, que se juntaban en la típica banca. O sea, ya sé. Y nadie merece, pero yo merezco a todos. La que, o sea, nadie me merece, pero yo merezco a todos, ¿no? O el fósil del plantel, un compañero que no pasaba ninguna materia. Nadie lo quería en su equipo, con decirte que no pasaban ni los análisis clínicos. Ay, cómo recuerdo al Moca. ¿Qué tranza? ¿Estudiaste para el examen? Obvio, estuvo súper fácil. ¿Súper fácil? ¡Ay, ya! ¿Qué le haces? Si vi que me estabas copiando todo. Ay, claro que no, ¿eh? Te dejabas, te enconchabas como caracol. Ni te dejaba, te enconchabas. ¿Qué le haces? Si vi que copiaste todo, pero todito. ¿Sí se notó? ¿Que si no? Lo bueno es que el profe está bien siguetas y que estoy seguro de que yo voy a sacar 10. Estamos, dijo el otro. Todo te copié, lo puse igualito que tú, así que tendré un 10. ¡Sí! Estoy hiper segura que todo lo puse igual que tú. Yo también estoy hiper seguro de que pusiste todo, hasta mi nombre, en tu examen. Uy, ¿por qué no me dijiste? Ay, te estuve diciendo, te decía así y no me volteabas a ver. Ay, no puede ser, bueno, ya te estaré ayudando para tu extraordinario. Oh,
No se me enoje, no se me enoje, que se ve rete chula, chiquita remolona. Ay, como la medicina que me recetó el doctor. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mi güerita color de llanta, yo soy tu rin cromado. Y el mudo canta hasta ponerse morado. ¿Y qué más? ¿Qué eres? Mi sirena de Comanco, mi Venus y diosa de Zacatenco. Miren, ahí está Nilce y Toño. ¿Qué onda con esa chava? Con eso de que según viste la moda, a veces me cae bien y a veces me cae mal. Yo la he acompañado y compra toda su ropa en Zara. ¿En Zara? ¡En Zaragoza! ¡Aquí en el metro, abuelita! Ya te vi. ¿Trajiste los taquiros? ¿Cómo? Que si trajiste los pivotes. ¿Los qué? Que si trajiste los taquitos, los pivotes, los sacamos. ¡Ay, los cigarros! ¡Chale! Hace un mes quedamos. Tú quedaste de que si ganaba el América, ibas a traer cigarros. Y como ganó el América y yo también lo posé, pues debías de traer el América. Debías de traer cigarros. Yo pensaba que ibas a hacer bien menso y no te ibas a acordar de los cigarros. ¿Cómo crees? Ay, ¿ya van a empezar a fumar? Parecen chacuacos. Además, respeten mi espacio, ¿sí? Existen áreas y lugares para fumadores. Digo, perdón, masoquistas, suicidas o gente impensante. ¿Qué acaso no conocen el programa Escuela Libre de Tabaco? Digo, ubíquense, ¿no? Ya empezó la ecologista. ¡Ah, ya, no! ¡Está bueno! ¡Vámonos al metro! ¿Al metro? ¡Ah, sí! ¡Al metro cuadrado de fumadores! ¡Ah, no manches! Bien productivo. Ya me eché un tabaco, también un taco. Me falta hacerme pato y saltarme la última clase. ¿Qué onda, Rafael? Ya llegó por ti llorar, ¿eh? ¡Qué onda! Ya, chale, tampoco me idolatren. Pues ni que fuera Osama Bin Laden. ¿Qué? ¿Hay reventón o qué? Ay, pues ¿quién crees que estamos esperando? Nomás de la hora y nos vamos a aprovechar la barra libre. Aparte va a haber cubetazo al 2x1. ¿Ya tenemos los boletos de Rateño? Sí, claro. Mira, te los voy dando porque ya no hay lugares. Sí, me cae sin boletito. No, por favor, no lo pierdan. Hay cupo lleno, ¿eh? Ya no entran. ¿Qué onda? ¿Y mi boleto qué? Es que te digo, o sea, pareces cometa Harley, vienes cada 1000 años. Yo no sabía que ibas a venir, carnal. Ah, órale, gacha para su calavera, ¿eh? Y así quieres que te presente a mi prima. Ah, no, ¿cuál prima? Ah, sí, ¿verdad? Creo que me confundí. Bueno, ya me desquité. Gacha para su calavera, ¿eh? ¿Qué onda, mi aguichis? ¿Tú sí me compraste mi boleto, chipilona? Yo no sabía y a mí me lo compraron mi chiquitito Topi. Ah, órale. ¿Qué onda? ¿Me compraste mi boleto? Mi madre. ¡Ah, gacho para su calavera, eh! Pero hay un Dios. Hay un Dios que todo lo ve y lo juzga. Pero lo conseguiré. Conseguiré mi boleto y estaría ahí en la fiesta con mis dos caguamas entre mis brazos, recordando a mis ex compañeros de carrera del poli. Ay, ya bájale. Y no le quites el título de ebrio a Toño. Sí, ¿eh? No manches, que mi trabajito me costó, ¿eh? Y hoy sí traigo ganas de tomar y ponerme una pedo. Ay, yo también. Tengo ganas de chutarme 3 caguamas. ¿3 caguamas? ¿De qué marca?
¿Indio? Pues de una vez, mira, aquí tienes uno, dos, ay, dos y tres. Órale, va. Gacho, nadie me compró mi boleto, ¿eh? No, este por su calabaza. No, 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 pero tú dijiste que no, 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 no. No, espérate, no te muevas, carnal. No, ¿qué traes en tu oreja? ¿Mi oreja? No, no, no te muevas, no te toques. No te toques, carnal. ¿Qué es eso? Espérate, espérate, espérate. Quítamelo. Una oreja. No, está en peligro de extinción. Ay, no es cierto. Mi boletito, carnal. ¡Ah! ¡Mi boleto! ¡Mi boleto! ¡Sí, mi boleto! ¡Que viva la pachanga! Oye, Roca, ¿estudiaste para tu examen de costos? ¿Qué? ¿Hubo examen de costos? No, pues no supe. ¡Mana, y donca! A la siguiente la paso, está fácil. Está fácil. Oye, Moca, sí es cierto. ¿Eh? ¿Y costos? No, pues no sé. Es que fíjate que, estudié para geografía y me di cuenta que geografía no viene en el plan de estudios, sino que viene costos. Pero no importa. A la siguiente la paso. Está fácil. Está fácil. Oye, Moca, ¿por qué no llegaste al examen de costos? Ay, es que... llegué a las 11 y me di cuenta que fue a las 9. Y de ayer, imagínate. ¡No hay bronca! A la siguiente la paso, a la siguiente, mi canal, a la siguiente, está fácil. Oye, Mocas, ¿y costas? ¿Qué tranza? ¿Sí lo presentaste? Oh, no, otra vez la burra al trigo, hombre. Ya, tranquilo con ese costo. A la siguiente la paso, está fácil, hombre. Está fácil. ¿Y Hugo? ¿Y costos? Oh, chihuahua, pues, está todo calculado, hombre. A la siguiente la paso. Está fácil. Mocas, yo creo que no vas a pasar justo. No, Mocas, yo creo que no vas a pasar justo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjenme tranquilos! No soy un animal ni un elefante. Soy un simple alumno del Instituto Politécnico Nacional. ¡Dejen de vivir! ¡Ey! ¿Qué tranza? ¿Nos vamos a la fiesta? ¡Vámonos, canal! ¡Vámonos, canal! This is the ice cold Michelle White for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling. Y en el Instituto Politécnico Nacional, la mayor preocupación es que sus alumnos concluyan satisfactoriamente los estudios. O sea, para cada problemática se tiene una opción. Que no tengo dinero para comprar los libros, se tienen varias bibliotecas y asociaciones con varias otras bibliotecas. Que no tengo dinero para ir a clases, se cuenta con un sistema de becas muy, muy, muy grande. Igual con otras organizaciones se tienen convenios. Que no tengo tiempo para estudiar porque trabajo, se tiene un plan de carreras en línea. En fin, te digo, Francisco, que estás siendo parte de una gran institución. Bueno, aquí en el Poli te darás cuenta que se preocupan por ti desde la base. Pero yo me subiría al pecero a media ruta, ¿no? Desde la base. No me refiero a la base del pecero, sino a la base como persona, como ser humano. O sea, como nuevo alumno del Politécnico. Y esa base, pues es tu salud física y mental. Y hasta sexual. ¿Tanto así? Por supuesto. O sea, yo recuerdo cómo me ayudaron a mí y me ubicaron mucho en recién llegado. ¿En la parte sexual, profe? Sí, claro, claro. O sea, y no solo te digo, o sea, yo ya era un joven maduro y... pues con cierta experiencia en el tema, ¿no? O sea, sí. Bueno, me imagino. Bueno, mira, te voy a platicar bien. Aquí entre nos, ¿eh? Mira, ese día llegué temprano y había una campaña de educación sexual ahí, en la explanada de la escuela. Y entonces me acerqué a ver qué había. Y...
Hola. Tim, de parte del servicio médico. Es un obsequio. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sabes que son, ¿verdad? Sí, sí, claro. A ver, ¿qué es? Es una muestrita de champú, ¿no? No, es un preservativo. Ay, qué bueno, porque sí, fíjate que me viene doliendo el estómago. ¿Cada cuántas horas se toma? Ah, ¿cada cuánto se toma? Qué tierna. No, amigo, no se toma. Se pone. Es un gorrito para la fiesta. Un condón, ¿entendiste? Ah, sí. Un condón, o sea, es un condón, o sea, para cuando yo... Y cuando yo esté para con... Y sí, cuando de repente que quiera... ¿Verdad? ¿Sí? ¿Dónde he visto un chavito así? Bueno, sí. Cualquier duda puedes decir a mí o a tu gestor escolar, ¿vale? Ok, muchas gracias. Oye, disculpa, ¿dónde puedo tramitar mi equivalencia de materias? Ah, eso es en gestión escolar. Ah. Pero recuerda que el pedir es tienda. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esta chavita? O sea, la acabo de conocer, me acaba de regalar un condón. Me da así que pedir y dar, o sea, ¿qué onda con las chavitas de ahora? No manches. De pedir está el dar. Materias. ¿Perdón? Ah, sí, perdonada. ¿Disculpe? Sí, está usted disculpada. Pase a la siguiente ventanilla. Uy. ¡Buenos días! Vengo por lo de mi equivalencia de materias. Modifícame tu tono de voz. ¡Uy! ¿No sabía que para la equivalencia de materia se tenía que saber cantar? ¿Sabes qué? Puede que sea en la siguiente ventanilla. Buenos días, señora. Vengo para lo de mi equivalencia de materia. ¡Señora! ¡Señorita! Ah, pues yo no tengo la culpa. En la siguiente ventanilla. Y si sigue con ese carácter, así se va a quedar. Buenas tardes, vengo por lo de mi equivalencia de materia, señor... Señorito. Sí, joven, aquí es. Pero cerramos a las 3. Ah, pero pues todavía faltan 2 horas para las 3. No, cerramos a las 3. O sea, 1, 2, 3, cerrado. Ya ves, te dije que en el pedir esté el dar. Ah, y yo pensando otra cosa. Buenas tardes, queridas, lindas y amables secretarias. Quisiera saber si puedo contar con su mucha, mucha y gran experiencia para tramitar mi equivalencia de materias. ¡Equivalencia de Madrid! ¿Su nombre? Sí, Luis Virrey. ¡Ay, Luis Virrey! ¿Y también tienes casa en Acapulco? ¿Puede que nos des tu teléfono? Sí, es 00001. Ay, casi me quedo sin número telefónico. Oye, sí. ¿Y me das tu dirección? Sí, es... Pinocho, esquina Gepeto. ¡Ah! Oye, ¿y sexo? Ay, pues chiquito, pero rendidor. ¡Ah! ¡Bienvenida! ¡Chiquitito, pero está cerrado! Thank you.
corazón dispara de una vez, aunque rompas mi calzón. Se cansó de esperar, recostada en la cama, y el vecino acostado atrás de la persiana. ¡Comadre! ¡Ya basta! ¿Ya acabó? ¡Ay, no, ya! ¡Ya quiero salir a comer! ¡No! ¡Todavía me falta 105! ¡106! ¡105 de hambre! ¡Ay, Anila! ¡Pues apúrese! ¡Ay, tía! Sin ti yo no soy el mismo. Tu paso de puerto con cara de cerdo. ¡Abrázame fuerte! Buenos días, señorita. ¿Sí podemos pasar o todavía no? Mire, señorita, le voy a decir de una vez hasta ahorita que conste el vestigio en su primer clase de ciclo. Ahí le encargo que, por favor, le avisa a todos que, por favor, no tienen tanta basura, porque no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. O sea, bueno, sí, lo que pasa es que apenas nos vamos a conocer. Entonces yo... Sí, ya sé que a mí me pagan para tener limpio, pero no hay que ser. Parecen chuchis, cerditos, puerquitos, marranitos. Y ahí me dejan todas sus basuritas de cacahuatitos hechos envolturitas atorados en las bancas. Oiga, y sus colillas, aquí parece cenicero. El otro día, hasta un yogur tirado. Bueno, o sea, sí, yo les puedo decir, digo, señorita. Y mire, señorita, la verdad, a mí no me da pena andar trabajando de limpieza. Pero es que si uno no les dice nada, ¡uy! Ahí me dejan todo el salón hecho un tiradero. Y pues aquí se vienen a educar, porque si así se comportan en sus casas, ¡no se vale! ¡No se vale! Te digo mentiras, que está de sobra la tinta y el papel en nuestras vidas. Sabes que en el amor no hay medidas, y que las reglas... Estoy muy emocionada por mi primer día de clases, sobre todo... porque voy a estar cerca de mí. Ay, de tu terroncito de arroz, ay, mi chiquitito, sí, pititopi. Siempre vamos a estar juntos. Sí, desde el kinder estamos juntitos. Ay, mi chiquitito, pititopi. Ay, qué bueno que me quedé este plantel. Así voy a aprovechar el ride de mi vecino que todas las mañanas tiene que pasar por aquí. Además, estudié la mejor carrera, porque mi abuelo es contador. Mi papá y mi mamá son contadores. Mi tío Pepe, mi tío Carlos, así como te Boris, son contadores. Mi novio se acaba de graduar de contador. Mi hermano está estudiando contaduría. Entonces yo tengo que ser una... contadora. Bueno, pues... la neta... pues es la tercera vez que hago el examen. Está... pero... espero quedarme en la carrera. La verdad, mi papá ya me dijo... o trabajas, o estudias. Entonces, la neta, va a estar bien canijo. Lo bueno es que tengo uno de los tíos que es maestro. Digo, tengo uno de mis tíos que es maestro aquí. Espero que me ayude y me pueda titular sin tanto problema. Pues yo no pedí aquí. Aquí me mandaron. ¡Jóvenes, jóvenes! A ver, no quiero nadie en el pasillo, por favor, ¿sí? No quiero salir de mi clase a sacarlos. Si no está el prefecto y no está haciendo su trabajo, no es mi problema, ¿eh? Así que, si alguien va a tomar clase en el 106, entre, porque después de mí no entra nadie. Buenos días, jóvenes. Buenos días, querido profesor. No más, Vicky, siéntate. Bueno, jóvenes, yo me presento antes que nada. Mi nombre es el profesor Tic Moteo. Y le voy a impartir la clase, o más bien la materia, que se llama Investigación
de changarros en el Centro Histórico del Distrito Federal. Vamos a llevar el libro con el mismo título, apunten, del autor, Chente Fox. Ya está en venta a partir de hoy. Bien, forma de evaluación, jóvenes. 50% examen, 50% participación y trabajos. Nada más para los que me caen bien. Para los que no, 50 examen y 50 ya veremos. Apunten, calificaciones. En todas las materias, 6 pasan, pero 6 aquí, en mi materia, reprobados. 7 reprobados también. 8 para seguir con la tradición, reprobados también. 9 nadie, absolutamente nadie saca 9 en mi materia. Y 10, bueno, si no sacan 9, pues mucho menos 10. Profe, ¿a poco yo no puedo sacar 9, profe? No, pues Profe, digo, tío, profe, la verdad, yo quisiera, pues, pasar su materia y titularme realmente sin tanto problema, con promedio y, sí, salir de la carrera bien feliz. A ver, joven, déjeme ver su cara, se me hace conocida. ¡Claro! Si tú eres el hijo de mi primo Eduardo, ¿verdad? ¿Sí? El menor de los tres, el más joven, ¿verdad? ¿Sí? ¡Qué bueno, hijo! ¡Qué bueno que te quieres titular por promedio! Así tú vas a ser el ejemplo. Todo el tema uno para ti solito, te lo tienes que aprender de memoria. Próxima clase, si no pasas, te repruebo. Siéntate, repitemos con el ejemplo. Y usted, señorita, ya tengo su calificación. ¿Cuál? Tiene 0. ¿0, profe? Tranquila. Recuerda que 0 con un palito se vuelve 10. Muy bien, jóvenes. Yo nada más les aviso, aquí, en mi clase, en mi salón, no permito ningún tipo de ruidos más los que yo produzca. ¿Entendieron? Tres puntos menos en el primer parcial por toser. No. Ya no tosí. Estornudé. Bueno, está bien. Uy. Yo ni tosí ni estornudé. Sí, se nota. Muy bien. Bueno, jóvenes, ya les dije, ¿eh? Aquí en el Instituto Politécnico Nacional, nada más se viene a una sola cosa, jóvenes. ¿A qué? A estudiar. ¿A qué? ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¿Qué? 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 Advertencia. La siguiente alerta sísmica no es una alerta real. Es meramente ilustrativa, con propósitos de la obra de teatro que estamos viendo. Así que no se asusten, por favor, raza. Ahora, continuemos con la función. Oiga, profesor. ¿Eh? ¿Esa no es la alerta sísmica? Sí, sonó la alarma, pero no, ningún temblor. Esos son sus famosos simulacros que nada más quieren sacar a todos los alumnos de los salones y meterlos ahí en su cuadro de seguridad. No, para que se puedan a chacotear. ¡Ni más, paloma! Es que yo creo que sí está temblando. Sí, ¿verdad? Sí. Espérenme, tranquilos. Tranquilos, ¿eh? Recuerden, aquí está su maestro que los va a defender. Recuerden las instrucciones básicas. Las tres. No grito, no empujo. No manchen. Yo mejor me aviento por la ventana. Ay, güey. Chicos, ¿y el profesor Timoteo? No sé. Bueno, por favor le dicen
que sí tiene que bajar con su grupo a los simulacros, porque si no, se le va a reportar a jefatura de carrera. Camarón. Gracias. Recuerda cuidar tu escuela y todo su equipo. Es tuyo, pero deja de serlo cuando empiezas a destruirlo. No te esperes a probar tus materias en extraordinarias segundas vueltas. Así ahorras tiempo, esfuerzo y dinero. Además, recuerda respetar a tus maestros, porque algún día serán tus amigos. Recuerda, muchos aplicaron el examen y pocos se quedaron. Entonces, espérate, concéntrate y pon atención. Así, ven a lo que vienes a estudiar. Aprovecha, acepta acá nuestros servicios, programas culturales, stand, en fin, el instituto lo programa para ti y así logres una formación integral. Ah, que por cierto, no te creas la más guapa del plantel, ¿eh? Siempre habrá una mejor que tú. Que yo no, pero que tú sí. Si fuera estudiante, me gustaría ser podóloga. Se escucha chido que no. Podóloga. Se escucha así como que todo lo puedes. Dispara de una vez, directo al corazón. Dispara de una vez, pa' que rompas mi corazón. Profe, la verdad es asombroso cómo recuerda con tanto detalle sus comienzos en el poli. Sí, ¿verdad? Amanecí muy inspirado. Qué bueno que tú reconoces que soy todo un boom para contar historias, ¿eh? Algún día ya te platicaré más anécdotas. Pero ya falta un minuto para comenzar la clase. A ver, ya está entrando una alumna, se llama Jimelol. Yo creo que su nombre es Jimena Dolores y le han de decir Lolita, ¿no? No, profe. Yo creo que sí se llama Jimena, pero que ha de ser muy risueña, que se ríe de mucho, pues. ¿De dónde saca eso, joven? ¿Qué tiene que ver que sus nombres con que sea risueña? Buenos días, profe. Yo pensé que no me conectaría a tiempo. Mucho gusto, profesor. Mucho gusto, señorita. Espero que se encuentre muy contenta en su primer día de clases. Sí, profe, estoy muy, muy contenta. Uno que sufre con la pandemia ya quiere estar activa y esto de ya regresar a clases me pone muy, muy, muy living. No fuma o toma algo, ¿verdad? No, profe, ¿por qué lo pregunta? No, por nada. Solo... Pues que es que es cosa de que se pone muy... A ver, perdón, ya tengo algunos en sala de espera. Ay, como apenas le estoy agarrando bien a esto. Ay, ya entraron varios cabrones, parece que ahora sí me pusieron a parir chayotes. Ay, tengo el micrófono abierto. Voy a apagar tantito el micro para dar acceso a todos, ¿eh? Permítanme un minuto, porfa. Vale, madre, esta tabla. Touchy, esto ya no funciona. A ver, Alejandro, acceso a Alejandro Ramírez. Sí, vamos, muy bien. Listo, prendemos micrófono. Jóvenes, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, sí se escucha bien. Sí se escucha, profe. Ok, A ver, voy a pasar lista.
Por favor, porque si no se me van a acostumbrar a entrar tarde. Escuchan su nombre, prenden micrófono y su cámara. Es importante verlos, contestan presente y apagan su micrófono para no encimarnos. No los tengo por orden alfabético, como así, como en lista. Los tengo con el nombre que me aparece aquí en su pantalla. Entonces pongan atención. A ver, empezamos, por favor. Virginia Santoyo. Presente, profe. El Papatudo. Presente. ¿Qué nombre se ponen? Gaby Buenotas. Ay, presente, maestro. Ay, Dios mío, pues qué voy a ver. Picudo. Ajá. Charlie. Presente. Chanclas. Presente. Melo Arriaga. Presente. El Macano. La Sharon. ¿La Sharon? ¡Presente, profe! ¿El Brian? ¡Presente! ¿No lo veo, joven? ¿Y lo escucho aquí en el dispositivo de su compañera Sharon? Sí, profe, es que... Ya levántate, bebé. Se me hace que nos tocó un profe boomer. Sí, profe, aquí todo es bien presente. Sí, como que es bien. Sí, pero bien notorio que están juntos. ¿Acaso son casados o viven juntos? Digo, perdón que me meta en lo que no debo, pero pues solo es para saber. Ay, profe, ya va a empezar a sacar el salseo aquí en las pantallas de todos. Obvio no somos casados ni nada de eso. O sea, Brian era mi crush, pero pues ya hizo efecto el amarre y ya es mi bey. A ver, señorita, no entiendo muy bien. Primero lo de las salsas, luego eso del random, que suena así como aparato electrónico, y tampoco eso del Orange Crunch. O sea, lo que quiero resolver es por qué en plena pandemia están conviviendo tan de cerca. Digo, o sea, no pretendo meterme en sus vidas privadas, pero sí me brinca, con todo respeto, que pues no porte ni siquiera el cubrebocas. ¡Pero sí lo usamos, profe! ¡Pues póngaselo! A ver, joven Brian, usted no trae su cubrebocas. Trae lo que cubría hace una hora su boca, ¿eh? ¿Eh? Y solo para saber, señor Brian, ¿siempre tomará clases en casa de su compañera? Sí, profe, es que mi casa está por Mordor y por allá no llega el internet. A ver, bueno. Bueno, pues vamos a comenzar con su curso de inducción y mi primera clase. Quisiera saber... Si alguno de ustedes... Perdón, profe, estoy leyendo comentarios que ya pasó lista y la verdad, no escuché mi nombre. Sí, pues no lo escuchó porque le acabo de dar acceso. Está entrando tarde, joven. Oh, perdón, profe. Mire, lo que pasa es que prendí mi celular, abrí la aplicación y que se traba. Entonces tuve que bajar las escaleras. Después... ir al decodificador, que en este caso es el módem, reiniciarlo porque el internet tampoco estaba jalando. Y bueno, ya cuando vi que los foquitos prendieron o empezaban a prender, subí a ver si ya jalaba la aplicación y sí jaló. Entonces volví a bajar a ver que ya estuvieran pues realmente los foquitos prendidos. Y como ya estaban prendidos, pues subí, le mandé y entré. ¿Y si fue al módem? ¿Prendió y bajó y esperó y realizó todo eso? ¿Por qué no pasó por un espejo a peinarse tantito? O sea... Chale, profe. ¿Y usted, señorita Saray? ¿Qué hace? Ay, si, profe. Si está en clase, ¿eh? ¿O qué anda pasando y poniendo sus labios así como pollito picudito, qué? Perdón, profe, es que mi prima está conectada por WhatsApp y pues le estoy enviando una selfie para que vea que sí estoy en clase. A ver, bueno, ya. Vamos a empezar. Esto está complicado, esto de estar en línea, pero pues a ver, empecemos. Quisiera saber si alguno de ustedes está, a ver, relacionado con esto de que... ¡Ay, profe, ya! Mire, relájese. Si no, al rato va a terminar siendo un hater y todo el mundo lo va a estar cancelando. ¡Tranquilo! No lo creo, compañeros. Ya grabé su primer coraje. Lo acabo de subir a TikTok y ya tiene 100 me gusta. ¡Ja! El profe será el nuevo influencer. ¡Oh! ¡Órale! Ya tiene 30 followers. A ver,
por favor, apaguen sus micrófonos, pongan atención y vamos a comenzar. Quisiera saber si alguno de ustedes no está... ¡No escuchamos, profe! ¡Trae su micrófono apagado! A ver, jóvenes, quisiera saber si alguno de ustedes está familiarizado con... ¡Jóvenes, profe! ¡Profe! ¡Se quedó bien chistoso! Ay, no, por favor. Ahora sí, ya. A ver, bueno, quisiera saber. Ay, no, ya se me acabó el tiempo. Bueno, jóvenes, me despido. No bajen la guardia. Mucho gusto. Ahorita va a entrar con ustedes a su clase la maestra Rosalinda. Y solo les quiero decir que si alguno de ustedes ya está familiarizado con... ya. Ya me sacó esta chica. A ver. Buen día, mis amores. Soy la maestra Rosalinda y les voy a impartir la materia de estudios mercadológicos para changarros en la CDMX y sus cuadros aledaños. Bueno, quiero decirles que no pretendo ser su bae. Sí, mis amores, por favor. Me chocan esos tartes. No quiero ahí que se anden copiando. Al primero que cheque lo repruebe en el parcial. Les voy a dejar el primer trabajo, por favor. Va a ser el tema 1 de todo el libro. Con letra arial número 11, títulos número 22. 60 cuartillas como mínimo por cada trabajo. Va a ir en electrónico también impreso, engargolado, con portada color rojo. Y también, por favor, quiero que vaya al final agradecimientos, bibliografía, fotografías y un pequeño video para reforzar el tema. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda, porque creo que, ay, mis amores, tienen mucho trabajo. Los veo así con cara de susto y me ponen tan living. A ver, sí, veo ahí una manita. Sí, maestra Miss. Sí, alumno Panchito, dígame. Todo ese trabajo, ¿cuándo se lo tenemos que mandar? Ah, muy bien, para la próxima clase, por favor, mis amores. Pero es mañana, Miss. Ah, pues entonces... para mañana. Muy bien. Bueno, los dejo porque tiene mucho trabajo. Chao. Ya se desconectó la Lady Gaga. Mucho gusto, compañeros. Cámara, cuídense. Bye. Adiós. Bye. Despierto. Ay, la verdad me daba mis vueltas para ver que no estuvieras distraído con eso de que no estás en la aula normal como corresponde. Ay, la verdad creo que ni cuando estabas en el kinder me puse así. Pero bueno. Esto que está pasando en el mundo es para que valoremos lo que tenemos. Y también para buscar nuevas formas de vida. Ahora estoy bien feliz de verte hecho todo un estudiante politécnico.
Sí, sí, sí. Sí, ya voy, ma. ¡Ay! Ahora sí, compañeros politécnicos. Ponte la camiseta. Y también el cubrebocas. Y estamos muy orgullosos de haber participado en la segunda edición del festival Juan García Esquivel. Les quiero presentar a todos los integrantes: Isabel Avilés, Edgar Alatorre, Gerardo Mares, Abby Monroy, Julio Ilguica, Arturo Sandoval, Fernanda Carlos, su servidor Miki Aparicio. Y les queremos agradecer sobre todo a nuestro director general del Politécnico, al doctor Arturo Reyes Sandoval. Y también a la secretaria de Servicios Educativos, la doctora Ana Lilia Coria. También agradecemos a la directora de Apoyos a Estudiantes, Sandra Orozco Nagore. También al encargado de Dirección de Difusión Cultural, Omar Matamoros. Y también a Miguel Ángel Quintero Cruz, de la Dirección de Difusión. Y también a todo el cuerpo técnico que hizo posible este bonito proyecto. Y digo, una, dos, tres, ¡bueno! ¡Bueno! ¡Gloria a la calle, calle y porra! ¡A la calle, calle y porra! ¡Pipo, porra! ¡Pipo, porra! ¡Politécnico, politécnico! ¡Gloria!